Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 11 en Ciclope. Uy, Dios mío, empezamos muy bien. Ay, Ciclonia, un mundo mágico. Hoy vamos a sobrevivir a las cuevas, ¿vale? En nuestro episodio anterior se quedó cortado por el internet, no dejó listo. Y bueno, pues mira, para sobrevivir a las cuevas, entras en una cueva, tapas un lado. Pones una puerta de entrada o salida que no entre en monstruo y el otro lado igual. Y ya has creado una habitación en una cueva. Pero nos falta comida, que es la cosa más... Ah, vale. Son cosas mías que me creí que había monstruo allí dentro en... Pues en mi pueblo. Bueno, la única manera y que yo veo que funciona y que trae muchas veces sorpresa, porque yo he pescado hasta una espada de hielo, ¿vale? Es hacer un agujero. Tenemos que tener agua, el cubo con agua. Creamos esto, la caña de pescar. Y tiramos la caña. Bueno, si la tiramos cerca, mira lo que pasa. Se queda en el aire, ¿vale? Esto no funciona así. Hay que tirarlo de lejos. Mientras más lejos, mejor. Uy, lo había hecho la primera. Esto es como pescar en la feria de los patos. Tampoco, madre mía. Bueno, cíclope. Tampoco. Jolines. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora. Y solamente nos queda esperar, ¿vale? En el momento se nos baje para abajo, tiramos y nos da un pececito. O algunas veces trae sorpresa. En uno de mis vídeos del Minecraft Pocket Edition encontré una espada de hielo, ¿vale? Solamente hay que esperar un poquito. En el momento que se baje, tiramos para atrás y tenemos comida. Así podemos sobrevivir todo el tiempo en las cuevas. Nos ponemos a pescar 4 o 5 peces, ya luego si lo queréis vosotros. Pues mira, en un horno calentarlo o comerlo crudo. Vamos a esperar, vamos a esperar. Venga, pececito, muerde el anzuelo. Venga, vamos. Está cerca, 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 cerca. Ya tiembla, ya tiembla, ya tiene que estar cerca, muy cerca. Venga, pececito. Vale. Y toma ya. Mira, ahí tenemos el pez. Fuera esto. Tenemos nuestro... Madre mía. ¿Vale? Ya teníamos... Y teníamos nuestro pececito para comer. Bueno, tenemos dos. Esto era de antes. Madre mía. Vamos a quitar ahora. Bueno, y ahora vamos a... Lo que es a explorar un poco la zona. Porque tenemos que encontrar pues materiales ya para hacer espadas de hierro, armaduras de hierro y poder ya salir con protección. Si no, nos van a acribillar. Mira, 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 mira qué bien. Vale. Seguimos escarbando por aquí. Aprovechamos todos esto que todas estas cositas que se ven. Y vamos a seguir quitando por aquí, por si alguna vez. ¿Vale? Quitamos, quitamos y quitamos. Vale, pues por aquí. Mira, 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 mira. Qué bien, chavales, chavales, chavales. Muy bien. Mira, mira, mira. Nos falta... Vale, lo tenemos allí. Nos falta oro. ¿Vale? Para contratar a un pescador. Y ponerlo a pes... Vale, vamos a escarbar aquí. Yo siempre cuando veo cosas así como esta, pues siempre suelo escarbar, ¿vale? Por si acaso encontramos, porque es más fácil, se rompe más pronto. Y por si acaso podemos encontrar otras entradas a otra cueva o materiales más rápido.
A ver si por casualidad tenemos. Vamos a seguir por aquí. Vale. Sigue para adelante la grava. Bueno, pues aquí se acaba. Se sigue por aquí también. Por aquí sigue para adelante. Vale, también se acaba aquí. Vamos a ver. Bueno, estoy viendo que hay lava. Vale, pues no hay más por aquí. Bueno, importante hacer señales, ¿vale? Si no, os vais a perder. Pues ¿cómo hacemos señales? Es muy fácil, ¿eh? Esto cada uno lo puede hacer como mejor le convenga, ¿vale? ¿Vale? Cada uno pues puede ponerlo como quiera. Mira, aprovechamos esto para darle un poquito de luz. ¿Por qué señales? Porque te vas a perder si no pones señales. Esto yo te lo aseguro. Bueno, pues ahí tengo la salida. Aquí tengo una flecha que me dice que la salida está por allí. Bueno, también tenemos la ubicación del mapa, que es, pues mira, tenemos la lava. Y pues por ahí no podemos. Vale, aquí hay más. Por ahí no podemos, pues, guiar, ¿no? Pero si no tenemos lava, no tenemos ningún punto que nos podamos reflejar. Uy, chaval, ¿qué le pasa a esto que va tan rápido? Pues hacer vuestras señales como queráis. Está viniendo muy bien esto, ¿eh? Está viniendo y la sé. La luz. Vale. Tenemos lava. Y mira, vamos a gastar lo que es la grava. Vamos a gastarla. No te escapes. Vale, yo creo que por aquí podríamos pasar. Vamos a poner. Vale, chaval. Vale, no nos vamos a meter más por aquí, porque no, pero esto sí nos. Vale, ¿yo por dónde venía ahora? Vale, por allí. Vamos a quitar más, ya que he encontrado. ¡Uy, qué bien! Que está viniendo muy bien. Suscribiros al canal si te gusta lo que es el mundo de Minecraft, consejos, tutoriales, cosillas nuevas que no sepáis, pues yo os lo voy a enseñar todo. Vale, mira por donde tenemos lo que es lo que yo estaba buscando. Mira, pues teníamos aquí, ¿veis? Hay que escarbar siempre porque estas cosas pasan muy a menudo. Seguimos. Viene muy bien coger todos estos materiales. Aprovechamos lo que es la ausencia de monstruos. Mira. Qué beta. Perfecta, macho. Madre. Vale, seguimos. Aprovechamos que no hay monstruos por aquí para coger todos los materiales. Siempre con un ojo al radar, chavales, ¿eh? Por si hay que salir a toda leche. Venga, vale. Vamos a ver por aquí si había algo más interesante. Vale. No. Y aquí, vale. Seguimos. Y tenemos carbón. Bueno, aquí yo creo que esto es una salida, creo, no sé. Uy, pues no. No es una salida. Bueno, pues mira, hemos dado con un sitio que está cerrado, no hay monstruos. Entonces mejor nos beneficia, pero en todo, ¿eh? Seguimos y vemos que tenemos
Más grava que vamos a escarbar, porque siempre. A mí me gusta mucho escarbar la grava, ¿vale? No tengo la pala. Con la pala esto se escarba, pero vamos, rapidísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Si por aquí tenemos algún que otro material es más interesante. Como por ejemplo el oro, el oro, el oro. Pero en esta zona. A lo mejor por el lado de la lava. Uy, vaya tela. A lo mejor por el lado de la lava puede haber alguna veta de oro, ¿vale? Es que tenéis que saber más o menos cómo encontrarlo. Así, pues mira, sabéis. Yo creo que sabréis. Mira, 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 mira. Bueno, vamos a seguir nuestro camino. Vamos a ir para arriba, para arriba. Bueno, pues aquí esto se ha acabado este lado. Vamos a seguir. Por ahí abajo también se ha acabado. Seguimos por aquí. Chaval. Chaval. Algo hay aquí. Chaval, chaval. Vale. Y por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a iluminar esto. Uy, qué bien. Más. Vale. Esto. ¿A dónde me llevará esto? Estoy viendo el mapa, ¿eh? Estoy mirando el mapa. Por si tengo que salir. Vale. Muy bien. Vamos a seguir cogiendo esto. Qué bien, qué bien, qué bien. Mientras más tengamos, mejor, ¿vale? Bueno, no tengo más. Tengo. Yo no sé el por qué no me se ha puesto. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vale. Y aquí hay más. Vale. Estoy viendo que hay monstruo arriba, arriba. Me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado el zombie este. Chaval. Vale. Hola. Zombie. Uy, qué bien, chaval. Uy, qué bien, que está perfecto, porque no van a entrar aquí. Uy, qué bonito, qué bonito. No van a poder entrar. Mira, mira, mira. Vamos a aprovechar todo esto. Vamos a aprovechar todo, 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 todo. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Me encantan las cuevas así, ¿eh? Vamos a poner una. Chaval, qué fallo, qué fallo, qué fallo. Vamos a ponerlo. Lo suyo sería ponerlo. Bueno, ahí se va a quedar. No era el sitio, pero bueno, pues se va a quedar ahí. Madre mía. Vamos a ver. Bueno, vamos a subir ya arriba. Yo creo que tenemos ya bastante hierro. Bueno, esto nos lo vamos a llevar también. Ya que estamos aquí, lo aprovechamos. Vamos a crear ya esa espada. Vamos a crear, pues mira. Sigue saliendo, sigue saliendo. Qué bien. Qué beta más buena. Vamos a crear por aquí lo que es una especie de escalerilla para subir. Vale, seguimos escarbando. Bueno, picando, ¿vale? Seguimos por aquí, pues seguimos por aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a cerrar. Me he caído, me he caído. Y vamos a tapar esto, ¿vale? Uy, qué bien, qué rapidito, qué rapidito. Bueno, chavales, hasta aquí el episodio número 11. Vamos a volver lo que es nuestra, pues a nuestra casa, bueno, a nuestra zona segura. Esto nunca está seguro, ¿eh? Se escucha zombie por todo sitio. Ah, vale, aquí tenemos la señal. Mira qué bien ha quedado. Es una especie de flecha. Y seguimos por aquí, por aquí.
Pim, pam, sube, 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 sube. Y me he colado. Me he colado, ponerlo aquí. Vale. Y seguimos subiendo. Y lo vamos a dejar. Bueno, lo vamos a dejar aquí pescando. Vamos a ver si ahora por casualidad. Madre mía, no doy ni una. Bueno, ese había entrado. ¿Un poquito más? No, un poquito más. Madre mía. Cíclope. La esquinita, ¿no? Tampoco. Vamos a ver así. Ah, claro. Lo vamos a dejar aquí, chavales. Pescando. Nos vemos en otro vídeo de Ciclón y Mundo Mágico.